Cuatro jornadas de juicio bastaron para que el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas condenara al único imputado por el fallecimiento de una dueña de casa en la población Simón Bolívar. Los magistrados resolvieron que Sergio Quinchamán incurrió en dos delitos: homicidio simple y disparos injustificados. Sin embargo, no se pudo acreditar, más allá de toda duda razonable, las amenazas y el porte ilegal de arma de fuego, dos ilícitos que la fiscalía intentó acreditar. El condenado fue llevado a juicio por los hechos ocurridos el 28 de julio del 2018. En horas de la madrugada, concurrió al domicilio de la víctima, ubicado en el sector sur de Punta Arenas, donde un grupo compartía bebidas alcohólicas. Intentó ingresar para reunirse con una amiga, pero los dueños de la casa no le permitieron el acceso porque no lo conocían. Momentos después, el acusado regresó al inmueble premunido de una pistola de fabricación rusa. Tocó la puerta y fue recibido por un hombre adulto, quien le cerró por segunda vez el acceso. En ese momento fue cuando el hombre desenfundó el arma y disparó. Así lo relató la jueza Constanza Suter en la lectura de la acusación. El que, una vez que le abren la puerta, nuevamente extrae el arma de fuego señalada, con la que apunta en la cara a Cárcamo Soto, intentando dispararle sin lograrlo. Lo que permitió a Cárcamo Soto cerrar la puerta, comenzando el imputado a disparar desde el antejardín de la vivienda hacia el interior de la casa, donde se encontraban las víctimas. En al menos seis oportunidades, impactando uno de los proyectiles percutidos en la persona de Marcela del Carmen Soto Álvarez, quien sufrió herida abdominal penetrante por arma de fuego. El resto de las balas concluyeron su trayectoria en el living y la cocina. Uno de los proyectiles incluso terminó alojado en el refrigerador. Cerca de 26 testigos y 6 peritos fueron llamados por el Ministerio Público para testificar. En los estrados del tribunal se sentaron participantes de aquella convivencia, incluyendo los hijos de la víctima fatal y funcionarios de la Brigada de Homicidios de la PDI, que se hicieron a cargo de las diligencias. También se incorporó como medio de prueba la pistola empleada por Quinchamán y su carnet del Registro Nacional de Armas de Fuego. Finalmente, el tribunal decidió condenarlo por dos delitos: homicidio simple y disparos injustificados. La sentencia se conoce el jueves 7 de abril, y aunque el Ministerio Público solicitaba inicialmente 23 años de cárcel por la supuesta comisión de cuatro delitos, el acusado podría recibir una pena inferior al ser absuelto de dos ilícitos.